A pesar del rechazo de los docentes al calendario escolar y su inicio el próximo martes 9 de enero, el secretario de Educación Municipal, Óscar Jaramillo, dijo que la decisión tomada por su despacho se mantiene. La resolución se mantiene en lo que tiene que ver con el calendario escolar. No es una decisión autónoma de lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación, es una directriz y es en cumplimiento de la norma por parte del Ministerio de Educación Nacional. Ellos están reclamando una semana, la semana entre el 4 y el 8, que es una semana de recuperación de clases y de tiempo libre de ellos, los docentes, y que nosotros le contaríamos las semanas a partir del día 1 de diciembre, tienen derecho a 5 semanas, se le cuenta la semana del 4 al 8 y de ahí en adelante hasta el día, la última semana que se cumple para ellos ingresar, el día 9 de enero. El funcionario indicó que igual en Santander el inicio del calendario escolar está programado para esa misma fecha. El departamento de Santander, me acabo de comunicar con la secretaria y con el director de calidad y tienen la misma fecha. Ellos salieron a vacaciones el día 7 de diciembre y inician clase el día 9 de enero de este año. Los docentes, a través de su vocero Luis Rodríguez, anunciaron asamblea general para el próximo martes sin descartar que en esa fecha se decrete el primer paro del magisterio en rechazo a la decisión tomada por el gobierno local.